A Viladecans el que hem de fer per combatre el canvi climàtic o per ajudar a ser més resilients al canvi climàtic és per una banda reduir emissions de diòxid de carboni i per altra banda absorbir aquestes emissions que tenim a l'atmosfera. I per tant tot el que sigui naturalitzar la ciutat i plantar arbres que absorbeixin el CO2 i que ajudin a combatre, per exemple, l'efecte illa de calor nocturna en una ciutat més naturalitzada, amb menys places dures i menys asfalt, doncs sempre és una acció que va encarrilada i està totalment en coherència amb la línia política de l'Ajuntament. La idea és involucrar la societat, diferents grups, això és un event con una empresa i és para que la gent tenen aquesta experiència, no? De estar en la naturalesa, reconectar, tomar responsabilitat també per una cosa viva como un árbol, es un poco una restauración del medio ambiente. Parece un proyecto muy bueno para el mundo. Y hoy es un sábado, que estoy libre, que no tengo que trabajar, y estoy con los niños y estamos planteando los árboles, y los niños encantados. Entonces, quizá podemos ayudar un poquito el medio ambiente así. Me gusta mucho la naturaleza y creo que es importante que la gente plante árboles porque España es un país muy seco. Me gusta mucho porque hay como un montón de ambiente, un buen ambiente aquí en Viladecans. Tenemos que reciclar más y cortar menos árboles y plantar un poquito más y bueno, usar menos coches porque eso daña el aire. Yo cuando veo algo en el suelo tirado, pues lo voy a coger y lo voy a tirar. Es importante hacer esta actividad perquè no s'amorin els animals, no hi hagi molta contaminació al planeta. Y así ellos pueden reflexionar y pueden aprender jugando de por qué plantando un árbol pueden transformar el dióxido de carbono en oxígeno y cómo lo pueden hacer, distintas formas en las que pueden contribuir a solucionar el cambio climático. Y es una forma en la que ellos pueden realmente tomar conciencia desde muy temprana edad y que creo que los puede ayudar a llevar ese compromiso y a realizar cambios positivos en su día a día y en sus trabajos y en el futuro.